está bien. Hola. Lo que más me gusta es trabajar, trabajar. Yo nací para trabajar y sigo trabajando con mucho gusto, con mucho gusto me gusta trabajar. Trabajar y luego dormir. Tengo, desde la edad de 13 años, tengo más de 80 años arreglando instrumentos. Me faltan 20 días para cumplir 93 años. Sentado, puedo trabajar 5, 6, 7 horas. Lo hago bien, gracias a Dios, por la experiencia que tengo ya. Soy Carlos Solarte Sánchez, reparador de instrumentos musicales de aliento. Mi abuelito y mi papá me enseñaron a reparar los instrumentos de aliento. Ha sido una tradición, su papá de ellos también, su abuelo de ellos también. Ya son 6 generaciones las que estamos aquí. Este taller tiene como 50 años aquí en este lugar. Anteriormente en la academia estuvo 50 años también con mi padre, que también reparaba instrumentos. El taller tiene 125 años, se originó en Cuatzcoatzingo, Puebla. El oficio lo aprendimos de un soldado francés. De hecho, tenemos el apellido francés gracias a ese soldado, ¿no? El taller Olarte se inició gracias a la invasión francesa. En la batalla de Puebla, un soldado francés queda herido aquí en México. Él deserta al ejército francés, se queda en México, se van los franceses. Y pues decide, yo creo, por comodidad, porque pues la verdad es muy cómodo vivir en México, el crear su familia. El francés empezó a poner un taller ahí en Huehuetenango, Puebla, y ahí mi tatarabuelo inició sus primeros conocimientos en reparación. Ya posteriormente, con los años, se fundó el taller Olarte por medio de mi tatarabuelo, que aprendió el oficio de soldado francés. Y en ese entonces se fue haciendo por descendencia, ¿no? Actualmente aquí en la calle de Pescaditos número 8, donde estamos la cuarta, quinta y sexta generación de la familia Olarte para servirles, reparando instrumentos. Todo lo que es la reparación de instrumentos de aliento, todos, desde oboes, tubas, trombones, saxofones, flauta, todo lo que es instrumentos que toca con la boca, nosotros los arreglamos. Se lo dejamos como nuevo un instrumento. Todo podemos hacer en un taller, podemos, porque no hay una cosa que diga, es difícil, todo hacemos, todo hacemos. Todo el mejor músico viene a que le arreglemos su instrumento porque sí se le arregla todo bien, bien, bien. No hay una cosa que no le podamos arreglar. Vino una vez un oboísta, le quitó a su instrumento una llave, una de las llavecitas, hágamela, se la hice. Cuando vino, la vio igualita, igualita. Me quería llevar a Estados Unidos a fabricar oboes, pero yo ya no quise ir. No quiero dejar a mi México, no quiero dejarlo. Me han propuesto en Japón también, en España, me ponen un taller y les digo que no. Yo no salgo de aquí. Le hice unas trompetas a Pérez Prado cuando fue hasta a Japón la segunda vez. Le hice unas trompetas con el pabellón para arriba y le decía, maestro, ¿quién hizo esas boquillas? Un mexicano que se llama Carlos Solarte. Conocí a los mejores músicos, he conocido a las mejores orquestas, a Esquivel,
Juanito Esquivel. Muy buen hombre, todos muy buenos músicos, muy buenos músicos. A Riestra, a Carlos Campos. Me gustó de joven, me gustó mucho la música clásica, la sinfónica. Yo iba a los conciertos en Bellas Artes, yo iba a los conciertos con Carlos Chávez. Carlos Chávez y Silvestre Revueltas eran los dos directores desde ese tiempo de la sinfónica. Ponían muy buena música a los metales Revueltas. Y ahora me gustó mucho el jazz me gustó mucho. Una de las mejores orquestas que ha habido, de Alcaraz, sus músicos muy buenos, ya se me han olvidado sus nombres. Aunque no era músico, Agustín Lara, toda su orquesta le regalaba instrumentos y él les recomendaba, vayan con Carlos a que les arregle sus instrumentos, Agustín Lara. La función de nuestro trabajo es nivelarlos. Todo instrumento viene afinado o desafinado de fábrica. Nosotros dando la calibración a cada llave, a cada válvula, dando la calibración adecuada, a consecuencia da la afinación del instrumento. Hay que tener mucho cuidado. Es muy delicado la reparación de instrumentos, pero pues sí tiene su cuidado. Está muchos años para aprender a la reparación, se necesita muchos años. Tengo nietos aquí que ya tienen 8 o 10 años que apenas están ya buenos para arreglar los instrumentos, con 8 o 10 años de experiencia. Principalmente cuando nivelamos un instrumento, que se nivele un saxofón, un clarinete, una flauta, es de precisión. Porque un desajuste en cualquiera parte de esas de ellas, a consecuencia tenemos que desafinar el instrumento. Pues sí, es un poco delicada porque tantito se sube, tantito baja, tiene su punto exacto, sí es delicada. Aún conservamos prácticamente el oficio artístico, el manual. Poca máquina tenemos. Prácticamente nuestro trabajo es más manual que técnico. Y el sistema de desarrollado ha evolucionado poco, porque a mí y a mis hijos nos ha parecido muy bueno el sistema que tenemos para desarrollar, que es el que nos han enseñado nuestros padres. De madera hay instrumentos muy difíciles, como el oboe, es muy difícil, el flautín también. Y en los metales, pues no hay mucha difícil, por las trompetas, trombones, silicones, no hay mucha dificultad en los metales. En la madera es lo difícil por los clarinetes, las flautas y los requintos muy, muy trabajosos. Que a mí todavía me tocó mucho aprenderle a él. Ahorita ya pues es más pasivo en cuestión de su trabajo. Pero yo a mí todavía él me carrerió, todavía me hizo temblar de miedo, más porque antes los teléfonos él era el que los tenía a su lado y él contestaba los teléfonos, a todos los clientes les contestaba y pues a las novias, ¿no? Entonces era que gritaba ahí, Carlos, te hablan por teléfono. Y ponía de nervios, ¿no? Porque lo tenía uno que tener al lado y se enteraba de todo. Si querías decir alguna cosa íntima, te amo, el simple hecho de decirlo, pues daba miedo porque pues ahí está. Ahí estaba mi abuelo, ¿no? Pues es un buen ejemplo, al menos yo desde que lo conozco, digo, es una persona ejemplar. A las 9 en puntito abre el taller y a las 9 empieza a checar quién llegó, quién no, y está bien consciente. Aún ahorita ya a su edad, 93 años, bien consciente. Es un maestrazo mi papá. Mi papá es el maestro de maestros. Mucho, mucho nos exige en la limpieza de nuestro trabajo. Y cumplimiento más que todo, ¿eh?
la seriedad. Él pide, él tiene la costumbre de decir a los clientes, somos muy cumplidos. A mí no me gusta mucho porque somos humanos y a veces dependemos de terceros aquí en el taller, ¿sí? Y ya es mucha la carga de trabajo que tenemos, con el favor de Dios. Hay instrumentos que se tarda unos 8 días para arreglar un instrumento, de todo a todo 8 días, desde que desabollarlo, desarmarlo, hasta laquearlo, platearlo, entregarlo como nuevo, como unos 8 días se lleva uno a arreglar un instrumento. Inclusive aquí, aún entre mis hijos y yo, lo que hacemos es repartirnos el trabajo. Cuando hay mucha presión de entregar trabajo rápido, damos a quien está más especializado a armar, él se pone a armar, armar. Los que están más especializados a desabollar, desabollar. Pero cuando está un poquito bajo el trabajo, nos rolamos para que todos estemos preparados para poder hacer una reparación desde el principio al final. Pero sí, cuando hay presión, la habilidad de mi padre, mi hijo Héctor, mi hijo Carlos, en cuestión de armar los instrumentos. Pues les enseño lo que pueda, pero pues lo que puedo les enseño. Pero mi hijo Héctor sí, Héctor es grande, muy grande. Todavía lo admiro, le digo, esto que he hecho, yo no lo llegué a hacer. Porque pues todos tenemos que irnos superando, como yo superé, desgraciadamente, superé a mi padre un poco, porque es normal que la inteligencia va subiendo. Mi papá no hacía las boquillas, no las hacía y yo las hice. El primero que en México que hizo boquillas fui yo. A los 20 años empecé a hacer boquillas. Hice barriletes que mi papá no hizo. Ahora mi hijo hace barriletes mejor que los míos. Yo los uso de madera, él los hace de aluminio, cosa que yo me admiro, porque da mejor sonido. Sí, gracias. Trabajando, soy feliz. Hasta que Dios quiera, quiero estar trabajando, trabajando, trabajando. Le pido a Dios que no me muera en el taller para que mis hijos no tengan un recuerdo feo de mí, pero que me duerme en mi cama, pero lo que Dios quiera, lo que Dios disponga, estoy dispuesto a ello. Tiempo ya pasó, bonito tiempo, pero ya pasó. Lo que más sueño es estar trabajando, de veras, lo que más sueño es trabajar. Luego a veces las cosas difíciles las sueño y las estoy resolviendo en el sueño, ¿cómo hago esto y cómo lo resuelvo? Y eso se me va mucho tiempo, 2-3 horas, en estar pensando cómo hacer un trabajo difícil. Pero ya con la ayuda de mi hijo Héctor, que tiene mucha experiencia, ya lo hacemos entre los dos, lo perfeccionamos y lo hacemos el trabajo bien hecho. Yo quiero mucho a Dios,
a la Divina Providencia, a la Virgen de Guadalupe, a todo les pido por mis hijos, no se me escapa ninguno de mi familia, mis bisnietos, mis hijos, mis nietos, todo. Yo les rezo día y noche a todos. Duro 15 minutos rezándole y pidiéndole a Dios por todos, por toda mi familia. Tengo mucha familia, hermanas, hijos, todo. Pero soy muy feliz, Señor. Los años que tengo soy feliz y voy a morir contento de que Dios me dio hijos buenos y una esposa mucho, muy buena, que todavía la siento, tengo aquí en mi corazón. Antes de acostarme, le pido que me dé un bonito sueño, que me deje dormir bien a mi esposa. Le pido siempre, le pido mucho a la esposa. Yo le pido a mis nietos que sigan, que suban el taller. Cada etapa es mejor. Yo arreglé instrumentos un poco mejor que mi papá. Mi papá dice, ah, qué bueno que hiciste mejor que yo. Ahora yo le digo a mi hijo Héctor, qué bueno que ahora tú trabajas mejor que yo. Ahora mis nietos tienen que ser mejor que el papá. Todavía les falta, pero con el tiempo quiero que superen al papá. El papá es muy bueno. Mi hijo Héctor es buenísimo. Lógicamente, pues también es una presión, porque pues lógicamente vamos a tener que ir más para arriba, no para abajo. Intentar que si él llegó a esa cúspide de esa altura, poder tener que llegar o tener la obligación de poder ser mejor que él, ¿no? Primero, tener los conocimientos. En segunda, tener el gusto. Y tercera, tener el coraje para poder serlo. Aquí yo siento que hay que superar uno mismo, ¿no? En el trabajo que hice hace meses, eso es lo que sí busco, el superar. Para mí la música es una de las cosas más bonitas que hay en la tierra. La música es muy hermoso. Todo el que le guste la música es noble. Ya no pongo para oír discos, yo ya no puedo. Pero la música me gustó mucho, pues vivo de ella, debo de quererla. Ya quiero descansar, ya estoy cansado, ya viví mi vida bonita. Que la vida tiene uno de todo, cosas bonitas, cosas desagradables, porque es natural que tengan una cosa desagradable, sobre todo la muerte de sus padres, la muerte de mi esposa, que me duele mucho, pero ahí vamos caminando. Pero soy feliz con lo que Dios me ha dado, a pesar de que le he pedido que ya me recoja, no lo ha hecho, sabrá Dios por qué. Ahora, cuando Él lo guste, he sido honrado. Trato de ser buena gente, de ayudar al que puedo ayudar. Lo mejor que puedo hacer, pues hago. Por eso digo, tengo bonita vida. A nadie le busco mal, al contrario. Doy consejos buenos,
nunca doy un consejo malo. No me da miedo, al contrario, deseo la muerte, porque inclusive yo estimo a la muerte y le pido que me lleve en buen camino. Todo está bien, yo no tengo miedo a morirme. Sí, así está bien, papá. Se pasó de calientito. A ver, pruébelo. Pruébelo, está bien, papá, por favor. Pruébelo, está bien, si no para enfriarlo. Para enfriarlo otro poco, papá. ¿Quedó bien su café? Ya no, estaba parientito. Ya no me acuerdo. ¿Qué quería decir de ayer? Estaba haciendo usted un saxofón. Estaba usted haciendo un saxofón y Héctor lo terminó. Y ahorita, si quiere empezar a hacer su boquilla, haga las boquillas. Ya me acordé. Él lo terminó. Sí, lo terminó. Usted pidió que Héctor lo terminara y lo terminó. Yo le preguntaba la otra vez del maestro, el del sonido 13, que le arregló usted los instrumentos. ¿Quién era? El del sonido 13. El maestro del sonido 13, el que le arregló usted los instrumentos. Fue Julián Carrillo, ¿no? Julián Carrillo, lo que yo decía. ¿Qué se acordaba del maestro Julián Carrillo? Pues yo pensé que no se acordaba de él, porque usted le hizo los instrumentos para el sonido 13. Yo me subí a Carrillo y le hice, creo, una flauta, un clarinete para el sonido 13, que fue a estrenarse allá en Francia, creo. Que mi tío Chucho escuchó que lo mencionó. Ah, que él no lo mencionó, ¿verdad? ¿Qué es a lo que venimos, papá? Sumero mole. A trabajar, porque es sumero mole. A lo que venimos, pues todavía que ya se pasó el tiempo, papá. Buenas tardes. Pase, papá, pase. Thank you.